Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Vibra. Momento de marcarle al Instituto Milfort. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué hubo, Max? Hola, fuera tan amable. ¿Quién? ¿Max? Max, muy bien, muy bien. ¿Cómo van? Max, muy bien. ¿Bien, Max? ¿Y usted? Sí, claro, porque dijo Max. CS, como el fonema de la X, por favor. Como debe ser. ¿Maxito tiene investigación? Sí, David, claro, siempre hay estudio. ¿Usted me puede decir entonces? Maxi, ¿por qué te levantas de la cama? Los pilló Sisi. No. ¿A trabajar? ¿Aló? ¿Aló, Maxito? ¿Aló? No, pues ya que... ¿Qué ha habido? Bien, Maxito, ¿y usted? David, si hay estudio, David. Necesito entonces no datos específicos de lo que... tan caliente que está. ¡Silencio! ¡Silencio, sistema enloquecedor! Ahí está. ¿Qué dijo? Oiga, yo no pude oír por estar gritando. No ha dicho nada. Me dijiste ahorita. Ya, Maxito. Siga, Maxito, por favor. David, usted me puede recordar hoy que conversamos así. El Bademecum escucha la información y encuentra un estudio que haga las delicias de la mañana. Maxito, y estamos preguntando, ¿usted qué prefiere? ¿Lavar o planchar? Hasta el momento, el 78% prefiere lavar y el 22% prefiere planchar. 22 planchar. Maxito, para tristeza. ¿Usted para calcular la temperatura de la plancha se babea el dedo y la toca? No, se quema. No, solo acercó la palma pero sin tocar la plancha. Ya con eso es suficiente para mí. Sí, no, pero puede que la temperatura la coja. Tiene que babearlo y... Pss. No voy a arriesgarme, Maxito, gracias. No. Esto... bueno, sigamos, David. Maxito, hoy también estamos hablando, para tristeza de muchos, de los deliciosos alimentos que envejecen prematuramente. Prematuramente. Karencita nos habló de la serie Más de la historia. Mad Max de la historia. Bueno, igual ya salió. ¿Ya salió? La alternativa de estudio. Sí, parece. Aquí está. El título es ¿Qué envejece prematuramente? ¿De Karen? Se amplía, sí. Eso, parecido al de Karen, pero esto no es comida. No lo sé, vamos a ver. Mi tema. Son puntos que envejecen prematuramente para que usted los evite y siempre luzca forever young. Vamos con un extra. ¡Extra! Siempre forever. El extra que envejece prematuramente. David está ofuscado porque no arranco. Me gusta eso. Que envejece prematuramente. El extra es... porque el tema era de él y no mío. Lo que envejece prematuramente. El extra... trasnochar, fumar y beber. Eso sí. Total. No, envejece. Pero de eso lo que más es fumar. ¿Sí? No puede ser el cigarrillo deteriora la piel tremendamente. Y tomar. Bueno, me imagino que tomar también, pero el cigarrillo tiene un efecto tremendo en la piel. Y trasnochar, cuando uno ve el sol, dicen, hay 4 días menos de vida. Sí. Vemos el sol. Hay 4 días menos de vida. Bueno. Sí. Y por lo general las 3 van de la mano, o sea que montón de ansiedad. Que haga con 8 días. Sí. La hormona de la juventud se construye o se produce mientras uno descansa. La que repara. Eso no puede tremendo. Eso. La hormona. Mientras uno descansa. Sí, así es. Ahora sí, despachémonos con este estudio para conservar la hormona de la juventud. Top número 10. ¿Qué envejece prematuramente? ¡Ente! Las llamadas de los bancos por cobrar. Es tan estresante. Ay, Dios mío. Tan difícil. Oye, pero ustedes como que lo deben todo, ¿no? Sí. Nos tocó así en la vida, Karencita. Porque Max y yo no, David y yo nunca nos quedamos en este punto con tanto. Porque nos medimos, Karencita, no gastamos más de lo que ganamos. Porque ganan demasiado y no tienen por qué ajustarse tanto. Puede ser por eso. También podría ser. Sí, eso sí, pero al resto de la humanidad, que los bancos nos llaman desde números genéricos con combinaciones obvias para saber qué contestar o no, eso nos envejece prematuramente. Que envejece prematuramente. Top número 9. Rellenos faciales No, Karencita, no. No. ¿Que envejece prematuramente? Muy bien así. Rellenos faciales antes de los 40 años. Eso. Uy, sí. Y después. Sí. Eso no, pero es que después ya están viejos, entonces uno... Pero no se supone que eso es lo que hace rejuvenecer. Pero no. Pero el exceso, no. No. Ni siquiera, yo creo que sin exceso. En exceso de generar el efecto contrario. No. Y hay gente contemporánea que ya tiene relleno y ya se le nota. Y si tiene menos de 40 con relleno, están iguales que el que tiene 70 con relleno. Por eso no sé diferenciar y eso envejece prematuramente. ¡Gente que vive en la pobreza! Top eso. Número 8. ¿Qué envejece prematuramente? ¡Gente que vive en la pobreza! Irse de la fiesta a medianoche como la Cenicienta. Sí. Pero eso es una contradicción. Pero como así contradice el punto anterior. Claro, porque sí, trasnochar envejece e irse temprano de la fiesta envejece. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Estamos condenados? Es un problema, Sí, eso. Pero es trasnochar, fumar y beber envejece. Ah, Maxi, dice las 3. Pero a las 11:50 dice, ay, ya me voy, pero está buena la fiesta, igual me voy. ¿Qué le dicen? Ay, se envejeció. Ah, ya entendí, claro. Atento, David, atento. De una. Oye, David, ese punto fue en su honor. David, ese punto fue a su honor. Sí, aunque esté en la universidad, el primero que se va de la fiesta es el más viejo, envejece. No lo invitemos, que ese es todo chuchumeco. Eso, no, ahí está. Se lo inventamos y lo invitamos porque también los abuelitos también necesitan rumbear. A David. Sí. O sea, David es el pollo y el abuelo al mismo tiempo. Ajá, no me raro, ¿no? Ellos son los más raspafiestas. Eso sí, yo soy un raspafiestas, por eso estoy tan viejito. Hasta las 6. Que envejece prematuramente. Top número 7. Un embarazo adolescente. Eso envejece prematuramente, sí. ¿Cuántos años tiene la señora embarazada? 14. No nos embaracemos tan jóvenes, amigos y amigas. Sigamos siendo niños un ratico más. Nunca se embaracen. Ay, mire, no tenemos con qué mantener un niño. Eso. Fumamos marihuana, somos vagos, no hemos acabado del colegio. Tengamos un hijo, qué chévere. No, pero gracias, Toño, por ese tip. Que envejece prematuramente. ¡Gente! En la pobreza. Top número 6. Cortarse el pelo como nuevo look alternativo audaz, pero al otro día. Hola, tía. Se botiló, tía. Ay, quedó como tía. Eso. Ojo con eso. Ojo con ese corte. ¿Cómo hace uno para cortarse el pelo y no quedar como tía? Qué raro. No se puede. Solo quedan un día cuando el primer día peinador les hace un tipo Roxette. Mire cómo quedó así con el pelo parado, toda loca. Y después tía. Y al otro día. ¡Hola, tía! Y a esta hora vamos a marcarle al Instituto Milfort para ver si ya terminó su investigación. Llamándolo. ¿Aló? Hola. David. ¿Walford? Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Bien. ¿Qué hecho? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Ustedes qué? Muy bien. Maxito. Vuelve, Max. Te extraño. Ay, mira. Uy, ahora sí, ¿no? Maxito, para que pueda volver rápido a su cama, ¿puede terminar su investigación? Claro, David, para llegar rápido a mi cama y terminar rápido la investigación. ¿Recuerdas el título? ¿Para llegar rápido a mi cama? Para llegar rápido a mi cama. ¿Recuerdas el título de la investigación? Lo pillamos, Max, después del top se echa a dormir. No, como David dijo, bueno, es una posibilidad. David, para irme rápido a mi cama, ¿me puede recordar el título de la investigación? Exactamente. Que envejece prematuramente. Unos consejos tipo revista saludable para que usted siempre luzca joven. Qué amable soy. Que envejece prematuramente. Vamos con un extra para iniciar este estudio. ¡Extra! El Instituto Milfort para que llegue rápido a la cama. Max, lo que envejece prematuramente. Sí, por favor. Lo que envejece prematuramente. El extra es sobremaquillarse. Uy, esto, qué seriedad. Eso, la quinceañera con la cara empastada se ve como de 40. Claro. Sí, la sobremaquillada. La sobremaquillada se ve más vieja. Como, sobre todo porque se ríe y se quiebra como de cierto el rubor en exceso que se agrieta. Y uno, ¡ay! ¡Ay, qué pasó! que envejece prematuramente. Sigan estos consejos. Los 5. Oír noticias. Uy, eso envejece. Uy, sí. Y entre más noticieros al día vea o escuche, más viejo es, más rápido se le cae el pelo. ¡Qué estrés! Ningún congresista va a trabajar y se roban la plata. Y uno jalándose los pocos pelos. No, se ponen blancos. No, pero yo me siento orgullosa de mi amiga que se llama Carito, que un día me dijo, no, yo no puedo escucharte porque yo escucho noticias. Y ahora está toda rebelde, toda desenfrenada. Y yo, ¿pero qué pasó? Rejuveneció, ¿no? Rejuveneció, tremenda. Sí. ¿Qué le pasó? Escuchar noticias te vuelve cucho. No, se rebeló. No, eso envejece mucho. Y se volvió uno con espíritu de abuelo que le da miedo a todo. No salga ya que hay atracadores por allá, no salga ya que hay un niño, no salga, cuidado, no voto por eso que... No, eso envejece mucho. ¿Qué envejece prematuramente? ¡Ente! Top número 4. ¡Ente que vive en la pobreza! Karencita, por favor. ¿Qué envejece prematuramente? La barriga. La barriga envejece. Ay, sí, la barriga les duele. Ay, la panza inmediatamente. Sí, la panza. Como si no se hubiera tragado un balón. Eso sí, ya la panza puede ser juvenil, pero con panza es ya. Cuando uno baja panza, baja 5 años. Cuando sube panza, sube 5 años. Así tengan cuidado también con el cuello. Los señores que pierden el cuello ya se envejecen de uno. Eso sí, la papada. Eso, yo miro a mis compañeros del colegio y varios ya cayeron en esto y perdieron el cuello, desgraciadamente. Yo, Héctor, ¿dónde está el cuello? ¿Dónde está el cuello, Héctor? La división entre... Lo dejé en 11. Cuello de papá. Claro, sí. Y sobre todo lampiños. Entonces no se pueden dejar la barba para diferenciar el tronco del... No, mal. Lo ideal es conservar el cuello y abandonar la barriga porque eso envejece. ¿Qué envejece prematuramente? ¡Gente! Top número 3. Llevar en el bolsillo de la camisa papeles, cajitas, encendedores y lapiceros. Eso envejece de una. Y cajitas varias. De eso, en ese bolsillo. Ese bolsillo tuquio. No. Ese bolsillo es muy curioso. De eso. Cargue bolso hippie o algo así, pero no se guarde las cosas en el bolsillo. Lo envejece de una manera que envejece prematuramente. ¡Gente que vive en la pobreza! Chiquitecas de reggaetón. Esos niños bailando reggaetón se ven como cuarentones. Sí, claro. No, es miedoso. ¿Envejece maxito? Sí. Sobre todo con los papás aplaudiéndoles cuando el niño está perreando. Y así detrás de la niña. Eso, y los papás, el niño, esto. Uy. No. Mamita, mueva más el culo. Eso envejece los pobres niños de 7 años en esas. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Niños viejos prematuramente. ¿Qué envejece prematuramente? Hay un extra antes de... ¡Extra! El Instituto Milfort para que voten por el perreo intenso de Toño. ¿Qué envejece prematuramente? ¿No le faltó el 2, Maxito? Ay, déjelo. ¿Será? No, pregunto. No, haga cuentas. 5, noticias. 4, la barriga. 3, el bolsillo tuquio. 2, las chiquitecas. ¡El extra! ¡El extra! ¡Se había dicho el 2! Negarse a ver la saga de los Avengers envejece prematuramente. No, qué ridículo. Vamos a meter nuestros debates en el top. Qué ridículo. Qué bobada. Miles de los años 50. Con unas historias impresionantes. Unos mundos que vive en la pobreza. Que envejece prematuramente. Gente que vive en la pobreza. Ser presidente, eso envejece prematuramente. Uno mira esas fotos de antes y después de presidente y dice, uy, Dios mío. Claro que al de nosotros lo envejecieron antes de ser presidente. Qué raro. Sí, ese le pintaron el pelo. Por estrategia, Maxito. Sí. Qué raro. Muy raro, ¿no? Qué raro. Gente que vive en la pobreza. Esa es gente que vive en la pobreza.